todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, o relacionado con mi país natal, Lituania. Del título del video pueden ver que hoy vamos a hablar sobre el dinero, es decir, sobre los hombres o las personas, hombres realmente son hombres, más ricos de Lituania. Así que si les gustaría escuchar pues un poquito sobre esto, conocerlos, ver quiénes son, a qué se dedican, pues quédense a ver este video. Pues nada, alguien dirá, bueno, pues sí, ¿esto de qué me sirve? La verdad es que a mí me gusta aprender cosas curiosas sobre otros lugares. Por ejemplo, en este caso, o en mi caso, podría ser sobre México. No es que, o sea, me ayude a vivir, digamos así, en México, pero pues es algo curioso, algo, no sé, de repente algo, un tema relajante, por así decirlo, ¿no? Digamos así. Y y aparte, pues, vaya, vivo en México y en México vive, o de México es uno de los hombres más ricos del mundo. Digo que uno, porque pues luego van cambiando de puestos, ¿no? Que en el primer puesto un año, luego en tercer puesto en otro año, y luego el segundo y luego el primero. Se van cambiando, pero digamos que el señor Slim, que es ese hombre, digamos así, uno de los hombres más ricos del mundo, bueno, es de México. Y dije, pues miren, me salió este artículo sobre los hombres más ricos de Lituania. Yo vivo en México, donde vive, o de donde es uno de los hombres más ricos del mundo. Dije, ¿por qué no tocar este tema? Un tema curioso, digamos así, porque bueno, no tiene que ser todo útil en la vida, digamos así, y a mí me gusta compartirles cositas diferentes, interesantes, curiosas, digamos así. Y pues resulta que pues me salió ese artículo sobre las personas o los hombres más ricos de Lituania del año pasado, 2023. Parece que está, no sé, desde cuando hacen esta lista, pero la hacen todos los años. Así que si ven este video en el 2025 o en el 2032, la lista va a cambiar, obviamente. Bueno, supongo, ¿verdad? Los nuevos ricos y todo esto. Yo espero que cambie para bien, en el sentido de que haya una mujer en esta lista. Bueno, en este top 3 me gustaría, yo siendo mujer, me gustaría ver una mujer al menos en esta lista. Supongo que, bueno, no sé de cuántos nombres es la lista, digamos así. Vamos a suponer que por ahí en algún lado sí está una mujer, pero no está en el top 3, al menos el año pasado, en el 2023. Y pues entonces estuve ahí medio leyendo un poquito, digamos así, que pasa lo mismo como a nivel mundial, como van un poquito, al menos el año pasado y antepasado, están las mismas personas, nomás intercambian de posiciones, por así decirlo. Les voy a decir sus nombres y a qué se dedican, bueno, o por qué, tal vez digamos que son ricos, qué compañías tienen, por así decirlo. Sinceramente yo no me sabía sus nombres, al menos no todos, porque bueno, tampoco es que ando todos los días buscando las listas de la gente más rica de mi país, digamos así. Y bueno, entonces dice que en el primer puesto, en el primer lugar, al igual que en el año anterior, en el 2022, es decir, dos años consecutivos, sigue la misma persona, que se llama Gediminas Žemelis. Gediminas Žemelis sigue siendo el hombre más rico de mi país. Y él es el dueño de una compañía que se llama Avia Solutions Group. Desconozco a qué se dedica, pero igual y o sea, a qué se dedica la compañía, me refiero. Igual y les ponga en la pantalla más o menos como qué hace la compañía. Como se llama Avia, igual y tenga algo que ver con el transporte de aire, no sé. Solamente supongo. Y pues resulta que el año pasado, en el 2023, su fortuna, en este caso son realmente, ya no son millonarios, ya son multimillonarios, pues tenía 2.45 billones, sería, creo que, de euros en español. Luego, en el segundo puesto, el año pasado, quedó otro hombre, que se llama Mindaugas Raila. Mindaugas Raila, su pequeña fortuna es de 2.24 billones de euros, y él es
Él es dueño, aquí sí dice que se dedica a su compañía, que es compañía de transportes, digamos así, de logística, porque se llama Girtaca Logistics, y esa compañía sí me suena, al igual que la otra, o sea, la he visto en algún lado, ¿no? En la calle, tal vez, en los anuncios, lo que sea. Entonces, bueno, él se dedica a eso, bueno, es el dueño de esa compañía de logística o de transporte, como lo dicen. En lituano y en el tercer puesto de esta lista, digo, no sé de cuánto sea, pero bueno, los primeros tres puestos son los más importantes, ¿verdad? Termina o está en el tercer puesto Nerius Numa. Nerius Numa, su fortuna el año pasado era de 12 billones de euros. Y él es el dueño de una compañía que se llama Vilnius Prekybos y Kūrėjas. Vilnius Prekybos y Kūrėjas es como creador del comercio de Vilnius. Vilnius es la capital de Lituania, o sea, así se llama su compañía, digamos así. Y aquí justito dice que ellos, estos mismos, estas mismas tres personas, estos mismos tres hombres, también estuvieron en la lista el año pasado, bueno, en los primeros tres puestos del año pasado. Por eso digo que luego muchas veces siguen siendo las mismas personas, más van cambiando de puesto. Lo que sí dicen, bueno, podemos ver, no es que lo digan así de miren, pero sí su fortuna subió. Simplemente, pues sí nos dan los números de que en el año 2022 esas mismas personas, pues tenían X cantidad de, o su fortuna, digamos así, tenía ese valor. Por ejemplo, de Gemelis era 1.68 billones de euros. De Numa, que en ese caso estaba en el segundo lugar en el 2022, 1.53 billones. Y de Raela, que este año está en el segundo lugar, su fortuna era de 1.35 billones de euros. Realmente son cantidades que no me imagino, no creo en mi vida ver, digamos así, ni en mi cuenta, ni en la cuenta de nadie, digamos así. Pero podemos ver que aquí incluso dice que de ese último hombre de negocio, su fortuna en un año subió un 66%, o sea, bastante, le ha ido muy bien, digamos así, en el último año, tal vez año y medio, por ahí, digamos así. Entonces, pues sí, son hombres bastante ricos con, bueno, al menos ese último, digamos, con bastante éxito. Y bueno, luego ponen en este artículo al menos otros un par de nombres, pero bueno, yo quise solamente hablarles y mencionarles a los tres primeros, son los más importantes, por así decirlo. No digo que no sean importantes, obviamente, pues su esfuerzo, su trabajo, pues está dando frutos y eso es lindo, es bonito, es importante, digamos así, para ellos y para sus familias, obviamente, porque bueno, pues pueden, digamos que tal vez disfrutar de cosas, digamos así, también ir, vamos a suponer, a usar ese dinero que les va llegando para pues mejorar cuestiones tal vez en sus compañías o a usar, empezar a usar cosas nuevas, o sea, como innovaciones, digamos así, también, o sea, si saben, digamos, que manejar el negocio, que no dudo de que sepan hacerlo, porque pues por algo están en estos primeros tres puestos, esas primeras tres posiciones. Pero bueno, sí, esos son los tres hombres más ricos de Lituania, bueno, del año pasado. ¿Quiénes serán este año? Bueno, lo sabremos el próximo año, no sé, en unos, yo qué sé, unos cuantos meses, en un año, no sé cuándo vayan a hacer, digamos que esa investigación y cuándo nos vayan a publicar esos datos, esa información el próximo año. Obviamente, si les parece interesante este tema curioso y quisieran ver si cambia o no la lista, digamos así, los nombres o los puestos, las posiciones, pues déjenmelo saber en los comentarios y pues con mucho gusto dentro de un añito les hago otro video y vamos a ver si siguen las mismas personas. Digo, como les
les dije al principio, me gustaría que estuviera al menos una mujer, sería lindo. Y pues nada, déjenme saber si ustedes saben quién es el hombre o la mujer, tal vez sería bonito también, el más rico de su país, del país que sea que me vean o del país donde sea que residan. Y porque pues sé que me ven de varios países, no solamente de México, me ven también de Argentina, por ejemplo, luego me escriben de Perú o de España. Pues déjenme saber si ustedes saben quién es la persona más rica de su país del año pasado, o igual ya, no sé, tengan una idea de este año, yo qué sé, ¿verdad? Pues todo lo que quieran me lo pueden compartir debajo de este video en los comentarios. Y yo como siempre les pido que compartan este video con la gente que esté buscando información, así curiosidades sobre mi país natal, Lituania, que le den me gusta, porque parece que esto ayuda a llegar a más gente aquí en YouTube, al igual que sus comentarios, sus interacciones conmigo en los comentarios también ayudan. Suscríbanse a su canal si todavía no lo hayan hecho. Y nada, se me cuidan muchísimo. Les mando muchos, muchos besos y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.